What is it worth? Like surgery. When your insides breaking in and you feel that ache again, and you wonder what's giving birth. If you could let the pain of the past go. And you feel that ache again, and you want.
Surgery and it burns like third degree, and you wonder what is it worth when your insides breaking in and you feel that ache again, and you wonder what's giving birth. If you could let the of the past go, but your soul, no, this is in your control.
fear is currency, and you feel that urgency. You want peace, but there's war in your head. Maybe that's where life is born, when our facades are torn. Pain gives birth to the promise ahead. Yeah. If you could let the pain of the past go,
vendido el fruto de mi vientre. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Santa María la Antigua, glorioso San José, sea por siempre bendito y alabado. Segundo misterio de dolor, la flagelación de Jesús. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Sufriendo Jesús terribles azotes, obtiene el perdón a los pecadores. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, de piedad y misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Santa María la Antigua, bendito San José, seas por siempre bendito y alabado. Tercer misterio de dolor, la coronación de espinas de Jesús. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando las rodillas delante de él, le hacían burla diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Corona de espinas deja poner para que yo piense lo mismo que él. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Santa María de la Antigua, bendito San José, sea por siempre bendito y alabado. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a la Eucaristía. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a esta Eucaristía en este viernes de la quinta semana de Cuaresma. A una semana del Viernes Santo,
el primer día del triduo pascual. De nuevo aparece Jeremías como figura de Cristo Jesús en su camino de la cruz. Nos disponemos de participar en esta Santa Eucaristía. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano, el
silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré. Aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré tu poeta, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno romance, confidente fiel. Niña consentida, amor de mi ser. Agua de este río que yo beberé. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con su espíritu. Buenas noches a todos y a todas. Seamos todos bienvenidos, hermanos y hermanas, los que vienen hoy a acompañar a los novios a esta boda. Sean bienvenidos a esta parroquia Santa María la Antigua, y también hermanos de la comunidad también, que hoy celebramos todos juntos este viernes conocido antiguamente como Viernes de Dolores, viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Vamos a orar en este día por estos novios, esos hermanos nuestros que hoy están delante del altar y le dicen a Dios sí, o le van a decir que sí delante de Dios, y nosotros todos somos testigos. Vamos a pedir también por intercesión de nuestra madre bajo el título de los dolores en este viernes de Cuaresma. Pedimos también por el eterno descanso de Juanita Pérez de Velarde, Carmen María Romero de Pardo, Dilsa Natalia César, Fray Domingo Ayer Alonso, Jorge Isaac Grimaldo, Spencer Vera, Analí Chen Lung, Claudia Isabel Tomás, Evelia Vega de Cortés y Luz Mila Guerra. Y por el cumpleaños de la mamá de Fray Luis, la señora Deira Mendieta Ríos, que hoy está de cumpleaños. Y por el cumpleaños de Hernán Mojica. Y oramos también por todos, por la salud de todos los enfermos, en especial de Carlos Betancur Cano. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre lleno de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Jeremías, perseguido por los hombres, vive confiado porque siente a un Dios cercano y protector. Solo Dios hace justicia. Solo Dios salva a los desamparados. Al final de todo, lo único que cuenta es el proyecto de Dios. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. Profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que ponemos a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor.
escudo, mi castillo, cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor. Oídos, sálvame, Señor. Evangelista Juan nos lleva a meditar que estamos a las puertas de los sucesos de Semana Santa. El ambiente en torno a Jesús se caldea, se masca la tragedia. Ansiaban verle caer, no soportaban que se pusiese a la misma altura de Dios. Ti, Rey de la gloria, oh Cristo, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, oh Cristo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, oh Cristo. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, oh Cristo. El Señor esté con todos ustedes. Espíritu. Proclamación de la buena noticia según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: ¿No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien,
Si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que pueda comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Buenas noches nuevamente a todos. Hay tres motivos fundamentales por los que estamos acá. Estamos todos. El primer motivo es que estamos todos en la Eucaristía. Y eso es lo principal. Lo principal es que estamos en la Eucaristía y que venimos porque Dios así nos los ha permitido. Así que toda una de ustedes, hermanas, que hoy vienen a acompañar a los novios, ¿ok? El primer motivo por el que están aquí no es por los novios. Es porque Dios está aquí y Dios se manifiesta a través de la Eucaristía. Ese es el primer motivo y fundamental. ¿Ok? Y Dios se vale de instrumento. ¿Cuál instrumento? La boda de Glorielis y de Máximo. Ese fue el instrumento de Dios. Pero ustedes están aquí invitados, no porque ellas lo quisieron. No. Están aquí porque Cristo así lo dispuso. Porque Dios utiliza medios. Y la boda es un medio. Y eso es lo fundamental, lo primero por lo que estamos aquí. Luego entonces, aprovechemos y dejémonos que Dios nos hable en el día de hoy. ¿Ok? Aprovechemos cada palabra, las lecturas del día de hoy, cada cosa que escuchemos, aprovechémoslo. Porque es que Dios nos quiere hablar. Fundamental. ¿Ok? Lo segundo es que hoy es viernes y es de la quinta semana de Cuaresma. Estamos en Cuaresma, ¿ok? Y Cuaresma pues es el tiempo de abstinencia, es el tiempo de oración, es el tiempo de ayuno. Y hoy además es el día, como decíamos en antes, hace un momento decíamos que era el tiempo de el día de la Nuestra Madre bajo el título de los dolores. Entonces hoy acompañamos a María también con sus dolores. Y hoy nos acompañamos a nosotros también, aprendemos de María. Y hoy pedimos la intercesión de María en sus dolores por este matrimonio y por todos nosotros. Lo tercero, y ya eso sí es lo que estamos viendo acá, lo tercero es el acontecimiento de hoy, que es la boda de Glorielis y de el hermano Máximo. Así que esos tres motivos, ok, el Señor hoy nos ha permitido a nosotros venir a esta iglesia, la cual es casa de todos, porque es la casa de Dios. Y si es la casa de Dios, es también nuestra casa. Así que, repito nuevamente, ¿no? Aprovechar cada momento, cada palabra que Dios hoy nos quiere decir a todos nosotros. Y hoy la palabra, pues eso, nos habla ciertamente y nos habla bien bonito. Yo decir nada más dos cositas, ok, de este evangelio. Pero antes, sí me gustaría compartir algo que sucedió con el permiso de Glorielis y la mamá. ¿Dónde está la mamá? Está por ahí. Cuando llegó Glorielis y la mamá aquí a la parroquia por intercesión de una feligres de aquí, que seguramente está en las redes sociales donde nos está viendo. No vamos a decir dónde nos está viendo porque seguro van a saber dónde está, pero seguro está allí en las redes sociales. Cuando llegó Glorielis con la mamá buscando un lugar para la, la,
la celebración de esta boda porque había tenido una mala experiencia, ¿verdad que sí? Yo creo que Gloriel y Zoe y Máximo son un testimonio de cómo a veces nosotros como iglesia podemos hacer daño, ¿verdad? Pero cómo sintieron ellos que nuestra parroquia Santa María la Antigua les abrió las puertas cuando las puertas se cerraron. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Verdad que sí, Glorieli? Cuando las puertas se cerraron, ¿cierto, Máximo? Cuando sintieron que las puertas de la iglesia se les cerraron, cuando llegaron aquí, ¿verdad? Llegaron con todo el dolor, Viernes de Dolores, por algo escogieron hoy Viernes de Dolores, porque llegaron con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con todo el rencor, podría yo decir, ¿verdad? Porque no comprendían, habían cosas que no comprendían, pero cuando sintieron que aquí la iglesia les abrió las puertas, ellos dijeron, Dios nos ha colocado aquí. Y tanto es así, que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las reuniones parroquiales, la hermana Glorieli se conecta a las catequesis y algunas cosas parroquiales, y también la mamá, porque sintieron que la parroquia les abrió las puertas. Yo creo que ellos son un testimonio, por eso digo, ¿no? Dios ha querido que sea hoy Viernes de Dolores, pues, gracias al dolor que ellos estaban pasando. Pero también Dios a ellos les está mostrando que algo nuevo les tenía preparado y tenían que venir aquí a Santa María, bendito sea el Señor. Entonces ellos son testimonios de lo que Dios ha hecho. Por eso digo que así como ellos aprovecharon, también nosotros aprovechemos, ¿ok? Y hoy precisamente en este momento, ¿no?, en el que oramos por ustedes, oramos por la felicidad de ustedes. Y el Señor nos habla, y algo bien lindo que nos dice en este viernes, la lectura, es que dice que Jesús tiene algo bien claro. Y ese algo bien claro que tiene Jesús es la identidad que Él tiene. A Jesús dice que lo quieren apedrear, le quieren pegar. Entonces Jesús dice, bueno, pues está bien, me van a pegar de lo que sea, pero dígame por qué me van a apedrear, que es lo que preguntaba Glorielis en la iglesia, ¿por qué no puedo? Entonces Jesús les dice, pues dígame por qué. Y ellos le sacan excusa una, excusa dos, excusa tres, un montón de excusas. Entonces al final Jesús les responde y les dice, pues, que no son las excusas por lo que lo quieren apedrear, sino es que el man no le cae bien, pues. No le cae bien Jesús. ¿Y por qué no le cae bien? Jesús no le cae bien porque ven a Jesús, que Jesús tiene una clara identidad con Dios. Cuando uno tiene una clara identidad con Dios, cuando uno tiene claro quién es uno, en definitiva, a otros le cae mal. ¿Y qué le cae mal? ¿Usted no ha visto que de repente a una persona usted la ve muy feliz y a uno le da rabia que ese esté feliz? Le da rabia que el otro esté feliz. Dice, pero ¿cómo es posible que él esté feliz y yo no? O de repente es porque no se siente bien consigo mismo o consigo misma. Entonces Jesús se siente bien consigo porque Jesús tiene claro lo que es. ¿Y qué es lo que es Jesús? Jesús es Hijo de Dios. Y al ser Hijo de Dios, Él vive feliz. Pero Él vive feliz porque Él vive haciendo las cosas del que lo hace feliz. Él no es feliz por lo que tiene ni por lo que hace. Él es feliz por lo que es. Hay alguien que lo hace feliz a Él. Y ese se llama Dios. Y Jesús le dice a los fariseos, si ustedes hicieran lo que Dios quiere que ustedes hacen, ustedes fueran felices. Pero son infelices porque hacen lo que ustedes quieren hacer. Entonces, ¿por qué me quieren apedrear? Si yo hago lo que Dios quiere que se haga. Es decir, Jesús tiene esa clara identidad con el Padre. Jesús tiene clara identidad de lo que Él es. Él es Hijo de Dios. Y como yo decía una vez, creo que si es Hijo de Dios, ¿cómo se va a comportar?
como un hijo de Dios. Entonces, a veces uno no tiene todo, o uno quiere tenerlo todo, y uno, como no lo tiene, vive infeliz, porque entiende que la felicidad es tener cosas o hacer cosas. No entiende que la felicidad es vivir de acuerdo a como Dios quiere que yo viva. ¿Y esto cómo le ayuda al matrimonio? Bueno, pues que Glorielis y Máximo tienen que tener claro qué son ellos, por eso están aquí. ¿Y qué es Glorielis y Máximo? Glorielis y Máximo, a partir de hoy, van a ser marido y mujer. ¿Y cómo se tiene que comportar Glorielis? Como una esposa. ¿Y cómo se tiene que comportar Máximo? Como un esposo. ¿Y cómo me tengo que comportar yo? ¿Cómo se tiene que comportar usted? Como lo que usted es. Es decir, si somos hijos de Dios y Dios nos ha dado a nosotros una misión, ¿qué fue lo que hizo María? María descubrió cuál era la misión que Dios le mandaba. Y la misión que Dios le mandaba es que fuese madre del Salvador. ¿Y cómo se comportó María? Como madre del Salvador. ¿Le dolió la muerte de su hijo? Sí, y le dolió mucho. ¿Pero protestó porque murió su hijo? Jamás protestó. Porque ella sabía que la felicidad no dependía de ella misma, sino dependía de una persona. Y esa persona se llamaba Dios. Glorielis y Máximo, la felicidad de ustedes no dependen de ninguno ni del otro. La felicidad depende de Dios. Cuando falte Dios en la relación, falta todo. Cuando falte Dios en la vida de alguno, falta todo. Y eso Jesús lo tenía claro. Y eso causa envidia, porque la gente le empezó a tener envidia. La primera lectura, Jeremías dice, escuchaba el cuchicheo de la gente. ¿Por qué es necesario que uno tenga a Dios primero? Porque yo no sé si a usted le pasa que de repente usted ve una persona que le hace mucho mal y perdona fácil. ¿Verdad que sí? Perdona fácil. Y uno le da rabia a esa gente que perdona fácil. Pero a ti parece que ni te duele eso. O de repente pasa por una circunstancia difícil, la muerte de un familiar, y dice uno, dice, oye, pero a este ni llora la familia. Parece que sea indolente, que no le duele. No, no es que no le duela, sí le duele, pero sabe que el dolor no es lo que transforma y configura su vida. Sabe que es Dios el que transforma y configura su vida. Y usted lo dice, ¿y él por qué perdona tan fácil? Porque él tiene a Dios. Jesús veía a Judas Iscariote. Jesús sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar. ¿Qué dice usted, Máximo? ¿Lo sabía o no lo sabía? Era Dios, claro que lo sabía. ¿Verdad que sí? Claro, yo imagino que sí. La Biblia no lo dice, pero yo imagino que sí. Pero hizo algo Jesús para que no lo hiciera Judas Iscariote. No hizo nada. ¿Lo podía hacer? Sí, lo podía hacer, era Dios. Pero él sabía que dependía de Dios, que era Dios el que tenía los planes, que era Dios el que regía su vida. Entonces, Glorielis y Máximo, cuando uno tiene claro que es Dios el que rige la vida, uno le da paso a Dios. En la pareja toca darle paso a Dios. Por eso estamos acá. Y por eso todos nosotros vamos a ser testigos. Y por eso la Virgen María le dolió la muerte de su hijo. Y le dolió horrible, que hablamos cuántos dolores son. 7 dolores, ¿verdad? Hablamos de 7 dolores de la Virgen. Fue terrible. Pero ella, hijo, como decíamos ayer, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dice la primera lectura de Jeremías, oía el cuchicheo de la gente. Y vamos a decir, vamos a derrotarlo, vamos a acabar con él. Pero el Señor, dice el texto, el Señor me dio la fuerza y el Señor los derrotó. Entonces, pues que en este viernes, en este día en el que le acompañamos a ustedes,
sepamos de que lo más importante es saber quiénes somos. Y lo fundamental, lo dice Jesús, dice, yo soy hijo de Dios. Somos todos hijos de Dios. Nuestro único Padre se llama Dios. Independientemente del Padre que tengamos en la tierra, nuestro único Padre se llama Dios. Él es el que guía nuestra vida. Él es no solo nuestro horizonte, Él es el que camina con nosotros. María lo tenía claro. María lo tenía claro. Pero tenerlo claro no significa que no duela lo que pase. Sí, pero ya contamos con alguien que nos va a acompañar. Entonces, Glorielis, el hecho, Glorielis y Máximo, el hecho de que se casen hoy por la iglesia no indica que van a ser felices y comerán perdices o lombrices, no, perdices. No, eso no indica eso. Serán felices tanto en cuanto dejen que Dios siga en sus vidas. Porque si hoy salen de la iglesia y dicen, ya nos casamos, no volvemos a misa, no rezamos más, ya no volvemos a la iglesia, ya hasta el próximo funeral, ¿qué va a pasar? Dejé a Dios allá, Dios se quedó en la iglesia y nosotros nos fuimos. Dios no fue con ustedes, pero Dios tiene que ir con nosotros. ¿Sí me explico? Dios tiene que ir con, y lo mismo cada uno de nosotros cuando vamos a la iglesia. Lo que nos va a salvar no son los muchos rezos, ni muchas veces que nos confesemos, ni esto, ni lo otro, ni aquello. No, si realmente nosotros nos mantenemos firmes todos los días, y hay que mantenerse firme. Lo hizo María, cuando estaba en la cruz, vio a su hijo. ¿Y cómo estaba María? Estaba acostada, estaba ahí berreando, ¡ay, Señor, no! ¿Por qué te lo llevaste? ¡No! ¿Cómo estaba María en la cruz? ¿Quién se acuerda cómo estaba? Estaba de pie, ¿verdad que sí? Estaba de pie, eso dice el texto. Junto a la cruz estaba de pie, pero la fuerza se la daba a Dios. No dejen jamás que nadie le indique lo que tengan que hacer, ni la suegra, porque se pueden equivocar. Pídanle consejo a Dios, pongan a Dios de primero, que sea Dios el primero en su vida, que sea Dios el primero en el matrimonio, que sea Dios primero en la relación. Después veramos, después llamamos mamá y después llamamos a la otra mamá, pero primero que sea Dios, ¿ok? Bien, con esas intenciones y todos nosotros también poner principalmente a Dios en nuestras vidas, vamos entonces a preguntarle si después de haber escuchado esto, ellos siguen con ganas de casarse por la iglesia. Si no es que ya se arrepintieron, ¿ok? Vamos a decir que se ponga de pie, póngase ellos, solamente ellos. Ah, bueno, sí, sí. Ok, vamos a preguntarles a Glorielis y a Máximo. ¿Vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libres y voluntariamente? ¿Máximo? Dígalo fuerte, ¿sí o no? Ok, muy bien. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? ¿Sigue? Ok, están decididos, muy bien. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Ok. Así pues, ya que quieren contraer su santo matrimonio, unan sus manos, ya las tienen unidas, y muestren el consentimiento. Bueno, el ramo, póngalo acá. Pónganse de frente, mírense de frente, agárrense las dos manos. Yo, Máximo Marín, te recibo a ti, Glorielis Moreno, como mi esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad,
y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Gloria Elis Moreno, te recibo a ti, Máximo Marín, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento de ustedes que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Todos decimos, demos gracias a Dios. Los anillos. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria Elis, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Máximo, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas arras que Glorielis y Máximo se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Glorielis, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Máximo, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Nos ponemos ahora todos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones. Por el Papa Francisco, por los obispos, los sacerdotes y los diáconos, y por cuantos han decidido seguir a Jesús en la vida consagrada, para que sean conscientes de la tarea que han recibido y la vivan con fidelidad, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los gobernantes,
para que mantengan vivo su interés por cosechar frutos de justicia y de paz. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por cuantos sufren por causa del COVID, por diferentes enfermedades, la pobreza, el desempleo, para que tengan la experiencia del amor infinito de Dios y vivan profundamente este tiempo cuaresmal, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los miembros de la Iglesia, para que sintamos que desde el bautismo Dios nos ha perdonado y nos continúa perdonando, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los participantes en esta Eucaristía, para que al salir de ella pongamos en práctica lo que hemos vivido y celebrado, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el cumpleaños de Deira Mendieta Ríos, Hernán Mojica, por la salud de Carlos Betancur Cano, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, nuestras oraciones por intercesión de nuestra Madre de los Dolores, por Jesucristo nuestro Señor. Al momento de la oración del Padre Nuestro, no tomarse las manos. En el momento de la consagración, por favor, no arrodillarse. Se debe hacer una venia o reverencia. Antes de la comunión, se les proporcionará alcohol en las manos para desinfectarlas. Quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti en cada momento. Siento aquellas vibraciones, idiomas de los corazones que aprendieron a amarse de modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Omnipotente. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que tu ayuda, Dios misericordioso, nos haga dignos de servir siempre en tu altar, a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención.
Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu gloria. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 en el cielo, hosana, 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 en el cielo. Los padrinos que le pongan el rosario a los novios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, te suplicamos, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
Evelia Vega de Cortés, Luzmila Guerra, Claudia Isabel Tomás, Analí Chen Lung, Spencer Vera, Jorge Isaac Grimaldo, Fray Domingo Ayer Alonso, Dilsa Natalia César, Carmen María Romero de Pardo, Juanita Pérez de Velarde, Profesor Luis Peralta, Siervo de Dios Padre Moisés González, y todos los difuntos, todas las almas del purgatorio. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, Nuestra Madre la Virgen de los Dolores, San Agustín, Santa Mónica, Santa Rita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos confiados la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hay muchos hermanos en las redes sociales que quisieran estar aquí acompañándoles, ¿verdad que sí? Pero no se ha podido. Ustedes han sido los elegidos o las elegidas. Pero hay algo que sí puede hacer la gente que está en las redes sociales, y es rezar, y es orar. Así que en un momentito, yo le voy a pedir a ustedes dos, Máximo y Glorieli, que cierren sus ojos un momentito. Y todos los que estamos acá vamos a orar un minuto. Y los que estamos en las casas también, que están a través de las redes sociales, amigos, conocidos. Oren un momentito por Glorieli y por Máximo, para que nunca olviden este momento, para que nunca olviden el momento en el que Dios les habló, en que esa amiga le dijo a Glorielis, puedes ir a tal iglesia, allí seguro te van a acoger. Para que Máximo nunca olvide este momento, para que Glorielis nunca olvide esta hora, este minuto. Que sea un momento con Dios, que es el momento en el que Dios la llamó, es el momento en el que Dios la amó, para que Glorieli sepa que antes que Máximo la amara, Dios la amó, para que Máximo sepa también que antes que Glorieli lo amara, Dios lo amó. Y pongan siempre en primer lugar a Dios. Pueden venir dificultades, pueden venir problemas, claro que van a venir. María también, cuando el ángel se le apareció, no sabía lo que venía en el futuro, pero sin embargo ella se aventuró. La fe es una aventura. José se aventuró. El que no se arriesga, Dios se arriesgó, mandó a su Hijo a la tierra para que lo escucháramos. No lo escuchamos, lo apedreamos, lo golpeamos, lo crucificamos, pero Dios se aventuró, porque Dios es amor, porque solo el que ama es capaz de aventurarse. Solo el que ama es capaz de darlo todo, sin saber lo que va a ocurrir. Pedimos al Señor por estos hermanos nuestros, por todos nosotros como cristianos también que nos aventuramos. La fe es una aventura, me encanta a mí, que yo vivo todos los días una aventura de fe. Que yo no estoy convertido
yo me convierto todos los días. Eso lo supo María. Cuando el niño se le pierde en el templo, cuando tiene que salir huyendo a Egipto, cuando mira cómo golpean a su hijo, le duele porque es madre. Pero ella sabe que le dijo sí a Dios. Y sabía que Dios estaba con ella. No importa por lo que pasemos, no importa las circunstancias, lo importante es que sabemos que somos. Somos hijos de Dios. No importa la pandemia, no importa la circunstancia, importa que somos hijos de Dios. Y eso es lo más importante. Lo demás es pasajero. Lo demás es llevadero. Somos hijos de un rey. Somos hijos del gran rey. Somos hijos de Dios. Oremos por nosotros, por nuestra iglesia y por estos hermanos nuestros. Desde nuestras casas, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decírselo una vez más. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirle: muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Alza tus voces y dile fuerte: muévete en mí. Muévete en mí. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Alza tu voz y dile: muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente y mi corazón. Espíritu, muévete. Díselo fuerte, asamblea, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias.
Y sabiendo que el Espíritu de Dios se mueve, yo quiero que todos elevemos nuestras manos donde está Glorielis y Máximo. Y ustedes bajen sus manos, Glorielis y Máximo. Dejen que hoy esta comunidad se una en oración. Los que venimos a acompañar. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada. Y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial con un gran misterio y has querido prefigurar en el matrimonio la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, que une la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos, a Glorielis y a Máximo, que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a la alianza conyugal. Abunde en tu hija, Glorielis, el don del amor y de la paz, e imite los ejemplos de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Confía en ella el corazón de su esposo Máximo, teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida. La respete y ame siempre, como Cristo ama a su Iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplos por la integridad de sus costumbres y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Mírense, esa es la cara que usted va a ver todos los días, Máximo, vaya acostumbrándose. En nombre de la Iglesia, ahora sí, los declaro marido y mujer, pueden abrazarse. Besarse, pueden besarse. Gloria a Dios. Ya pueden quitarle él para que estén más cómodos. Thank you.
que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado. Ese es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Para el momento de la comunión, no es necesario moverse de los asientos. Las personas que van a comulgar se mantienen de pie para que el Padre pueda dirigirse al lugar. Al momento de quitarse las mascarillas, por favor no bajárselas, sino quitárselas de un lado. La comunión se debe recibir en la mano, su mano izquierda arriba de la derecha. Si se les llega a caer la mascarilla, por favor no recogerla. La comisión de limpieza lo hará y le proporcionará una nueva. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, los momentos que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar. Los momentos que mi vida quedará. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Bien, lo que yo tengo guardado.
sanado en mi interior. Todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar. Los momentos que mi vida quedará. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso ven. Ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Oremos dando gracias a Dios. Este don que hemos recibido, Señor, nos proteja siempre y aleje de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al finalizar la Eucaristía, por favor no moverse del puesto, ya que se les indicará y se les pedirá de forma ordenada la salida. Al salir del templo, por favor, no mantenerse en las afueras conversando. Recordemos que debemos evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento social. Muchas gracias por su atención. Y recordamos que hoy tenemos Vía Crucis, así que a los hermanos que están en las redes sociales, esta transmisión se cortará, abriremos otra transmisión para el Vía Crucis, así que mientras tanto nos vamos preparando, colocando el equipo. Ok, y nos podamos unir. Todo aquel que se quiera quedar para el Vía Crucis puede quedarse. Ok, sabemos que los novios no se van a quedar, ¿verdad? Porque ellos, pues eso. Entonces, pues las sillas, el que no se va a quedar para el Vía Crucis, dele vuelta a la silla. Pero ahorita no, antes de irse, no, ahorita no. Antes de irse, dele la vuelta a la silla para poder limpiarla. Ok, y. Recordar, mañana Domingo Ramos, pasado mañana, bueno, mañana en la tarde me referí, bueno, pasado mañana Domingo Ramos, a las familias que tengan su ramo en la casa pueden traerlo para bendecirlo,
¿ok? Y ya vienen con su ramito o su ramote. Y también en las casas, invitar a los que tienen en las casas que hagan un ramo en su casa y los bendecimos también a través de la virtualidad. Mañana la Eucaristía es a las 6 de la tarde, domingo a las 8 de la mañana presencial y a las 11 de la mañana. Transmitimos la de las 11 de la mañana. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. En Cristo que nos ama, podemos ir en paz. La pareja quiere entregar su matrimonio a la Virgen, así que antes de despedirnos, pues, adelante. Se les invita a los familiares y amigos de los novios, un momento después terminada la Eucaristía, a la sesión de fotografía. Gracias. Quiero regalarte un beso, comenzar de cero, explorar el mundo con tus ojos. Solo quiero tomarte la mano, acercarnos tanto que no quede espacio entre nosotros. Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo que te quiero para mí. Quiero conocer de ti cada detalle oculto de tu corazón. Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte.
pastor. Quiero despertar así, perdido en tu mirada, me abrazada a mí. Quiero gritarle al mundo que te descubrí, ya no poder soltarte. Solamente tú, simplemente tú, eres todo lo que quiero. Después de los novios, Fray Roger Guerra. La siguiente foto, padrinos y familia. Siguiente foto, hermanitas betlemitas, hermanas betlemitas. Siguiente foto, hermanas betlemitas. It's breaking in, and you feel that ache again, and you wonder what's giving birth. If you could let the pain of the past go, but your soul knows it's in your control. If you could only let your guard. If you could.